Corte 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde de este viernes y este es un corte 44 para informarle que el Cabildo de Guadalajara decidió aprobar el reajuste al presupuesto de egresos para este año, donde contempla la reducción del 5% a los salarios de los directores A en todas las áreas municipales, con el fin de conseguir ahorros cercanos a los 45 millones de pesos y destinarlos para el Programa Especial de Infraestructura Educativa, el mejoramiento de unidades habitacionales y un fondo de 10.700.000 pesos. Como reserva financiera. Al respecto, habla el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro. Quedarían 10.705.000 pesos como reserva financiera ante la necesidad de ajustar algunas cuestiones en virtud del impacto que el efecto del aumento del precio de la gasolina pudiera tener en la prestación de los servicios públicos municipales. Información, si usted tiene planeado viajar en este periodo vacacional, es importante que conozca que la Procuraduría Federal del Consumidor realizará un operativo especial para velar porque respeten sus derechos. La delegada estatal de la Profeco, Gabriela Vázquez, pidió a los vacacionistas que revisen los servicios que contratan y los hagan valer cuando arriben a su destino. La funcionaria federal también advirtió que la principal queja de esta temporada es por la negativa de los prestadores de servicios turísticos a cumplir con los contratos firmados, por lo que recomienda conservar las facturas para castigar este tipo de abusos. Hasta aquí la información en este corte 44. Lo invitamos a que continúe en la señal de todos. Muy buenas tardes.